Dios te bendiga, pueblo de Dios y amigo que me escuchas. Que Jesucristo te pueda bendecir a través de su palabra de ánimo en este día. La Biblia nos dice en el Salmo 78, 14: Les guió de día con nube y toda la noche con resplandor de fuego. Cuando Dios libertó al pueblo de Israel y los saca del cautiverio de Egipto, dice que Él los guió con una nube de día y con una columna de fuego de noche. Qué maravilloso Dios, ¿verdad? Cuando Dios llama a un pueblo, llama a un hombre, a una mujer, Él se hace responsable de esa persona. A usted, mire, haga la voluntad de Dios, obedezca a Dios y déjele las consecuencias a Dios. Déjele las consecuencias a Dios. Es ahí donde hay un verdadero cristiano. Es ahí donde hay un verdadero hijo de Dios. Cuando habla de guiar, ahí era la presencia de Dios, el símbolo de esa nube que estaba, mire, la chequina de Dios, y en ese resplandor de fuego estaba Dios también. Pero hoy nos dejó el Espíritu Santo hace 2000 años. Él dijo: Me voy, pero les enviaré al Consolador. Me conviene que me vaya para que el Consolador venga y esté con ustedes 24/7. Porque Jesús vino 33 años, 3 años de ministerio, nació, murió y resucitó y ascendió al cielo. Pero el Espíritu Santo permanece con nosotros hasta que nos entregue en el aire al Hijo de Dios, a Jesucristo, para esas bodas del Cordero. Aleluya. Así que hoy tenemos, mire, al Espíritu Santo que nos guíe. El mejor, mire, dice que el Espíritu Santo es quien nos guía a toda verdad y a toda justicia. Nunca se te puede olvidar, Iglesia de Jesucristo. Cuenta para todo con el Espíritu Santo, para orar, para recibir una dirección de compra de casa, de casarse, de un novio, de hacer una relación con otras personas de negocio. Todo tenemos que contar con el Espíritu Santo. Para eso nos dejó el Hijo de Dios, Jesucristo, al Espíritu Santo, al Consolador, que no solamente consuela, sino que también nos guía para que todo nos salga bien. Cuenta con el Espíritu Santo. Ese es lo que te quiero dar a entender en dos palabras. Cuenta con todo con el Espíritu Santo para que todo te vaya bien y te salga bien en el nombre de Jesús. Y usted, amigo que nunca ha recibido a Cristo, dígale: Señor Jesús, reconozco que soy pecador y me arrepiento de todos mis pecados. Gracias, Señor, por perdonarme. Límpiame con tu sangre preciosa y te recibo como el Señor y Salvador de mi vida. Amén y amén. Y usted que se apartó, dígale: Señor Jesús, vengo a ti como el hijo pródigo. Gracias, Señor, por darme esta gran oportunidad de salvación, porque sé que tú vienes pronto. Amén y amén. No se te puede olvidar la paz de Dios en tu vida. Recibe la paz de Dios. Shalom, shalom. Amén.